una vez más restablecer esta comunicación. Le quiero dar la bienvenida a otra gran amiga, a otra gran colega periodista, a la corresponsal de Contralínea, Nancy Flores, a quien admiro profundamente. Nancy, ¿cómo te va? Bienvenida a este tu espacio. Hola, Toño, pues muchas gracias por la invitación y también por tus palabras. Siempre es un gusto platicar con tu audiencia y también la audiencia de Vicente Serrano y todo el equipo de Sin Censura. Hoy vamos a hablar de un tema que es verdaderamente triste, difícil de digerir y obviamente que nos duele a todos los mexicanos, querida Nancy. Pero antes de eso, quisiera que pues nos dieras tu opinión, tú como maestra de periodismo. Si usted no lo sabe, Nancy Flores, además de ser una gran periodista y corresponsal, es catedrática en la UNAM. Ella pues es maestra de periodismo. Imagínese usted que nos des tu opinión. Precisamente sobre lo que planteamos ya al final con Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras. ¿Cómo es que el presidente López Obrador dice que no va a dejar el tema por la paz, que va a seguir cuestionando al pseudoperiodista Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Lord Montages, que en estos momentos se erija como el juez sin autoridad moral de los mexicanos, pero que no responde cómo es que obtuvo 13 departamentos en la Ciudad de México, si tiene propiedades en Miami, Florida, si fue vecino de Genaro García Luna? Yo te pregunto a ti como maestra de periodismo, ¿un periodista verdaderamente puede aspirar a eso? Tú le dices a tus alumnos en la UNAM, les dices, oiga, ¿saben qué? Ya le hicieron, se sacaron la lotería al estudiar periodismo, van a ser tan ricos como Loretito. No, Toño, justamente recordar estas frases del libro de Ryszard Kapuscinski, Los cínicos no sirven para este oficio, donde él decía que pues los periodistas no son ricos, no amasan riqueza, y que si algún estudiante de periodismo tenía por aspiración en la vida pues enriquecerse, que buscara otra profesión. Y decía en este libro este gran periodista polaco, corresponsal de guerra, uno de los grandes periodistas de guerra de todos los tiempos, que pues no existen los periodistas ricos, ¿no? Y que detrás de un periodista rico o de un director directivo de medios de comunicación o de un dueño de medios de comunicación, pues lo que existe en realidad son actos de corrupción, ¿no? Y si lo vemos en términos de lo que ha pasado en México, de cómo han censurado realmente los temas que son de interés público y de cómo por consigna escriben algunos, ¿no? Y eso ya está muy demostrado a lo largo de propios trabajos periodísticos, pues eso no es periodismo, o sea, evidentemente eso es otra cosa, es propaganda, es publicidad, es otra cosa que se disfraza de periodismo, ¿no? Y si atendemos a lo que está pasando en la mayoría de los medios de comunicación, de cómo se generan estas fake news, así le conocemos la mayoría a estas noticias falsas, pues en realidad podemos ver que están pues confeccionando una realidad ajena a lo que realmente sucede en México, ¿no? Por eso la mayoría de medios corporativos pues presentan una realidad distinta a lo que vive la gente en el día a día. No se refleja de ninguna manera digamos, el respaldo social que tiene la del país que estamos viviendo en este momento. En los medios de comunicación pareciera que estamos en el peor país del mundo, con una crisis que no hay en ningún otro lado y además pues con todo muy mal, ¿no? Y entonces uno se pregunta, ¿y por qué no van a la revocación de mandato? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no manifiesta la sociedad este mismo hartazgo que se manifiesta en los medios de comunicación? Es realmente porque existe un periodismo de consigna, generalmente vinculado a grupos de poder económico, y en este caso del comunicador Carlos Loret de Mola, pues ya está muy, muy, muy visto quiénes están detrás del financiamiento a Latinus y cuánto dinero han ganado de los recursos públicos, ¿no? Nosotros en Contralínea publicamos que 11 gobiernos tal vez les habían dado 5 mil millones de pesos entre el periodo de 2018, 2019, 2020, 2021 a estas empresas farmacéuticas que pues, habían hecho grandes negocios, sobre todo con el gobierno de Michoacán, de ahí habían obtenido 4.500 millones de pesos. Entonces, no, o sea, si hay estudiantes
periodismo, viendo este programa y tienen la aspiración de enriquecerse, pues es mejor que busquen otra profesión que sí les permita hacer eso, porque aquí el camino para enriquecerse es la corrupción. O sea, no hay otro camino para enriquecerse en el periodismo. Es 100% la corrupción, eso ya está probado. Y pues eso es lo que ha ocurrido lamentablemente en la mayoría de casos de periodistas ricos, que tienen yates y que tienen departamentos y que tienen casas de lujo y etcétera. Pues hay corrupción detrás de esto, ¿no? Y aquí en México pues se le conoce ya popularmente como el chayote, y eso es lo que cobran, ¿no? O sea, cobran por escribir a favor o en contra. Y eso es lo que hemos estado viendo desde hace muchísimos años. Fíjate, Nancy, que creo que fue en los primeros semestres en la SEPTIEN cuando a mí me dijeron eso, mis maestros, mis maestras en la universidad, cuando por primera vez tuve la oportunidad de leer ese gran ensayo, Los cínicos no sirven para este oficio, de Kapuscinski, que buscábamos riqueza en esta carrera, en este oficio, en esta vocación, pues que la cambiáramos, porque no es así, que solamente los chayoteros obtienen ese tipo de situaciones. Hoy el presidente dice que ni siquiera, no se sabe dónde están esos departamentos de Carlos Loret de Mola. Yo dije, no, me va a citar en esto don David, detrás de cámaras. Yo dije así de, no, presidente, sí, en efecto, sí sabe, sí se sabe, fue el equipo de Contralínea el que encuentra estos 13 departamentos de Carlos Loret de Mola en la Ciudad de México, ya está ahí, vamos, debido a las notarías, las direcciones y etcétera, ¿no? Tú tienes perfectamente esa información y está todo sustentado con todo el rigor periodístico, ¿no es así, Nancy? Así es, Toño, y nada más recordar que estos departamentos están en zonas de muy alta plusvalía, en zonas muy, muy exclusivas de la Ciudad de México, y que los documentamos solo en la Ciudad de México, es decir, ni siquiera llegamos a revisar los archivos del registro público de la propiedad de cada entidad federativa, porque pues evidentemente eso sería ya pues un trabajo de mucho más largo aliento, ¿no? Solo en la Ciudad de México, que es donde está sentada también la revista Contralínea, que se nos facilita mucho pues asistir a este registro público de la propiedad, pues encontramos 13, o sea, y esto siempre se dijo en nuestro reportaje que son al menos 13 departamentos y están ubicados pues sí en las zonas más exclusivas de la ciudad, como por ejemplo Polanco y también esta zona de Las Lomas, y pues sí, son zonas donde es carísimo pues conseguirse una casa, y por supuesto pues son zonas muy muy exclusivas de la Ciudad de México que pues avalan este costo. Recordar que esos 13 departamentos están valuados en más de 100 millones de pesos. Qué barbaridad, qué situación tan terrible. Yo insisto también, dudo mucho que exista algún tipo de calidad periodística en todo eso, pero vamos a temas más difíciles.